Hola, ¿qué tal amigos? A continuación les voy a mostrar unos perfiles que voy a dibujar con el Profile Builder 2. Y para iniciar voy a hablar de esta parte que son pues muros los que voy a hacer que tienen aislante térmico. Y pues aquí explica que el aislante térmico se coloca en el interior de las paredes de las fachadas y de las cubiertas o tejados. Lo que conocemos como la envolvente térmica del edificio. En algunos puentes térmicos y en los tabiques o medianías que separan las zonas habitables de las no habitables. Y pues existen dos tipos de aislantes térmicos: naturales, que son de madera, corcho, lana natural, lina, fibra de coco, etc. Aquí también hay artificiales, como el poliuretano proyectado, poliestireno expandido, lana de roca, lana de vidrio, etc. Eso es como para entender la parte que va a ir en el aislamiento térmico. Entonces, para poder ver de qué se compone el muro, vamos aquí. Voy a dibujar estos que vemos aquí. Entonces, él dice que tiene. Ah, pues aquí están las medidas: revoco de resina, que es el primero con 10 milímetros, y un aislante térmico de 120-150 milímetros. El muro de ladrillo, que puede ser de 175 a 240 milímetros, y el último, que es un enyesado, que es de 10 milímetros. Este es un pared de ladrillo con aislante térmico. Acá aparece el segundo pared de hormigón con aislante térmico. Aquí tenemos las medidas. Acá dice pared de ladrillo de dos hojas. Aquí hay un ladrillo exterior. Pared de hormigón de dos hojas. Pared de hormigón celular de dos hojas. Pared de portón de dos hojas. Bueno, este no tiene. No tiene, tiene como un espacio, no tiene un aislante térmico. Bueno, acá ya son como más, un poco más complicados. Tienen algunos, unas vigas o machimbrado de madera. Estos perfiles se pueden crear poco a poco como componentes ensamblados. Yo voy a crear estos primeros que vemos aquí. Así que vamos al dibujo. Lo que vamos a hacer es un muro de aproximadamente, si tenemos el muro de 2.6 metros, entonces debemos hacerlo de esa medida exactamente para que todos nuestros perfiles que vemos aquí pues se vayan de esa medida. Así que vamos al programa. Lo primero que debemos tener en cuenta es la altura que vamos a tener. Entonces yo dije que son 2600 milímetros. Para mí serían pues en total 2.6 metros. Tengo la primera línea, voy a crear capas. Resina, vamos a darle pues todas las que aparecen de primero: aislante térmico, ladrillo y enyesado. Vale, este pues va a ser un componente ensamblado, así que vamos a la resina, que son los 10 milímetros. Hacemos la línea, damos 10 milímetros hacia acá, hacemos la otra línea hacia acá, y ahí tenemos el perfil de la resina. No tenemos colores acá, así que vamos a asignarle pues colores. El único que vamos a dejar pues blanco, este un poquito más opaco. Este lo vamos a dejar de pues de una textura de ladrillo. Este lo vamos a colocar un color amarillo claro, y este un poco oscuro, un gris oscuro puede ser. Ese va a ser mi primer perfil. Voy a seleccionarlo, voy a crear grupo y voy por el segundo perfil y hago
Después otra línea acá. Y en el aislante térmico, en este caso, pues pueden usar la medida que requieran. Aquí dice que va de 120 a 150. Yo lo voy a crear de 120. Y ese le vamos a colocar, coloquemosle una madera de esta, podría, tabla de madera de corcho. También la creo en grupo. Y ahí sigue el ladrillo, que va de 175 a 240. Vamos a observar estas medidas que tenemos de este ladrillo, que es de 23 por 11 por 6. Entonces nos referimos al ancho, que es 110 milímetros, el largo es de 230 milímetros y el alto pues es de 60 milímetros. En este caso pues lo podemos colocar a la parte alta, que serían los 60 milímetros. Aquí no aparece, aquí este ladrillo que están usando es otro tipo de ladrillo. Bueno, igual podemos colocarlo de 110, porque entonces él está indicando que está solamente serían ladrillos acostados. Yo aquí en este video voy a usar este ladrillo, que es un ladrillo común o también llamado ladrillo bocadillo. Busco la textura de ladrillos y podemos escoger este que está aquí. Le damos clic aquí. Bueno, ahí nos forma esa textura, pero la vamos a seleccionar y le vamos a dar crear grupo a esta opción. Y por último está los 10 milímetros. Debemos cambiar, no debemos olvidar las capas. Este se armó en la capa de resina, así que paso a la capa de ladrillo y este lo coloco en la capa que debe estar cada uno. Ahorita sí voy a el último, que es el enyesado, que puede ser también un estuco. Le doy clic aquí, 10 milímetros. Dibujo aquí y clic aquí. Entonces ese lo vamos a pintar de un color claro. Este puede ser. Y también creamos un grupo. Ahorita sí, pues tengo estos. Vamos a crearlos como perfil. Voy a seleccionar el de afuera primero, lo selecciono, selecciono la parte que es de perfil, voy a Profile Build del diálogo, le doy aquí y le voy a dar resina 10 mm por 2.6 m, es la altura, 10 milímetros de pues del espesor por 2.6 metros de alto. Le voy a aceptar. Y voy a ir a la parte la parte derecha. Voy a seleccionar el color que le di, que fue gris. Y vamos a dibujar. Yo la voy a dibujar en esta parte de acá. Ahí tengo la resina. Está en la capa 0 y voy a darle guardar. Si sí, voy a ir a guardar y aquí pues le voy a dar muros. Aquí vamos a darle el nombre a ese muro, que es pared de ladrillo con aislante térmico. Le doy guardar. Eso es mientras quedamos los perfiles, porque debe ser un componente ensamblado.
Entramos al siguiente, lo seleccionamos, le damos otra vez New Profile, en este le damos aislante, 120 por 2.6 metros. Le voy a aceptar. En este caso voy al top left. Selecciono este es esta capa Woodward Courts. Le doy clic aquí y vamos aquí a dibujar hasta aquí. Ya tengo este aquí y ya, yo creo que ya lo guardé, listo. Le voy a dar como un componente ensamblado. De una vez para que se pueda cargar si lo queremos dibujar. Recuerden que esta medida de la altura es de 2.6 metros. Y el total que va a medir el ancho de este muro es de 370 milímetros o 37 centímetros. Entonces vamos a ir a Assembler Dialog y aquí pues ya le vamos a dar el nombre que tenemos acá, que es pared de ladrillo con aislamiento térmico. Pared ladrillo con aislamiento térmico. Bueno, aquí solamente vamos a colocarle pared con 2.6 metros de altura. No necesitamos más porque en los perfiles ya está definido todo lo que tenemos aquí. Efectivamente queda por afuera lo que necesitamos, este, el aislante térmico y el muro que queda por dentro. Les voy a dejar pues este componente ensamblado, voy a guardarlo aquí. Para que lo puedan descargar ustedes y puedan pues hacer también sus perfiles de muros. También les voy a dejar pues el enlace para que puedan ver estas imágenes que son los distintos muros. Igual voy a hacer otros más. Voy a hacer este ejemplo de hormigón y también voy a hacer este de acá, estos que están aquí. Así que vamos a probar con ellos.
Listo, si te gustó el video no olvides dejar tu like y de suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.